que el mayor reto de nuestra sociedad colombiana de sexología y de todas las sociedades del mundo en general es el cambio que le estamos dando a la mirada de la sexualidad desde el punto de vista de la integralidad. Nosotros no nos hemos quedado solamente en el aspecto genital de la sexualidad, sino que lo hemos trascendido. Y ha sido un reto, y es un verdadero reto que lo vamos a traer en el Congreso, porque ahí vamos a ver la sexualidad desde el punto de vista espiritual, el punto de vista que es muy trascendental, el punto de vista familiar, social, cultural, biológico, antropológico, y también vamos a abordar algo que es muy importante como reto nuestro en la sexualidad, que es la diversidad sexual y la diversidad de familia. La terapia ha pretendido a lo largo de la historia sacar el erotismo del oscurantismo. Para eso hemos tenido que hacer un trabajo grande con la pareja, porque eso implica también colocar a la pareja en el lugar de la creatividad y en un lugar donde no se vea el erotismo como lo ha tratado la cultura. Entonces mira que es una mirada completamente distinta del erotismo, un erotismo placentero, un erotismo que tiene un objetivo fundamental: lograr la satisfacción en la relación sexual de las parejas. Para tener una satisfacción sexual en la relación de la pareja, tenemos que empezar por conocernos. Entonces, lo que hacemos en la sexoterapia es rescatar la piel. Me encanta el nombre que ustedes le han puesto al programa, Más que piel. Yo también digo que el erotismo es más que piel. Aunque la piel es la primera condición erótica, ¿sí? La piel es un reservorio erótico interesantísimo y a veces las parejas no conocen sino un solo lado del erotismo, la genitalidad.